a ver, Nala. ¡Qué rico huele! ¡Huele delicioso! ¿Qué estás cocinando, ah? ¡Ay, hola, cariño! Estoy haciendo unos espaguetis con salsa a la boloñesa. ¿Qué te parece? Las niñas querían comer eso, aunque Samantita me pidió una ensalada de las que le gusta. ¡Sí, ensalada, papá! ¡Ensalada deliciosa! A ver, Susa, se te van a poner los ojos cuadrados de tanto jugar con esa iPad, ¡por Dios! ¡Ya voy, ya voy! Lo que pasa es que estoy terminando una partida y acaso que voy a ganar, papá. Es verdad, cariño. Tienes toda la mañana jugando a ese videojuego, ya descansa un poco. Recuerda también que en unos días ya comienzas la escuela y debes ponerte a practicar. Ya sabes, practicar todo el descanso que tuviste para que no llegues perdidísima a la escuela. ¡Sí, mamá! ¡Ya voy, ya voy! ¡Pum, pum! Bueno, Nala, yo me iré a bañar para irme al trabajo, pero primero comer esa delicia que cocinas. Dale, cariño, está bien. Báñate y no bajes tan tarde porque se te va a enfriar la comida. Bueno, voy a organizar todo esto por acá. Ay, y bueno, voy a aprovechar de secar mi cabello. Tenía ese cabello recogido. Estaba un poco sucio, pero ya lo lavé y ahora sí huele reluciente. Me voy a quitar esto. Y listo, ahorita acomodo todo esto muy bien. ¡Qué anillo más hermoso que me ha regalado Zumba! De verdad que no voy a olvidar ese hermoso viaje que hicimos en familia. Me duele un poco la barriga. ¡Qué extraña que me siento! ¿Nala? ¿Nala, estás bien? No, cariño, no me siento bien. Tengo como malestar de estómago y también tengo escalofríos y tengo ganas de vomitar. ¿Será que me cayó mal y pesada la comida? Creo que puede ser eso, cariño. No tengo ni la menor idea, pero desde que me desperté no me he sentido bien. Qué raro, ¿quieres vomitar todo? ¿Te da asco? Eso es muy raro en ti, ¿no? Sospechoso. Bueno, Nala, si te sientes mal, ve al doctor y me llamas. Yo me tengo que ir. ¡Despídeme de las niñas! ¡Las amo! Está bien, cariño, no te preocupes. Cualquier cosita yo te estoy llamando. Ya vengo. Voy a ir al baño. Dios mío, ¿pero qué me está pasando? ¿Por qué quieres vomitar, Nala? ¿Será que me cayó mal el almuerzo? Sí, porque ¿qué más puede ser? ¿Mamá? Hola, cariño. ¿Qué pasó? ¿Ya comiste? Sí. ¿Tú qué tienes, mamá? ¿No vas a comer? Sí, cariño, yo comí hace rato, pero no me estoy sintiendo bien. Me está doliendo mucho la panza. Lo más seguro es que quieres hacer de la popó, ¿verdad? Sí, no creo. Tengo muchas ganas de vomitar, cariño. ¿Qué será, mamá? ¿Será que estás enferma? No lo sé, Susan. Cualquier cosa, si sigo así, voy a ir al doctor. ¡Qué raro, mamá! Bueno, te voy a buscar unas pastillas, dale. Y voy a buscar a Samantita para irnos a la habitación a jugar un rato. Gracias, cariño. Gracias por ayudarme. Sí, mamá, no te preocupes. Acuéstate un rato a descansar. ¡Samantita! ¿Qué haces montada en mi patineta? Quiero patinar como tu hermana. Estás muy pequeña. ¿Ves que te recaes otra vez? Si es que es bien peligroso lo que estás haciendo. Samantita, necesitamos hacer una misión. ¿Una misión? Sí. Mamá se siente re mal. Entonces vamos a investigar por el internet qué cosas pueden hacer que le duele la barriga a mamá. Ah, sí. En el internet salen las cosas. Ven aquí, bájate de ahí. Está bueno estar jurungando mi cuarto. ¿Qué hice por aquí? ¿Tú quieres bailar? Isa culil. La, la, la. Shh, Samantita, estoy concentrada. Silencio. A ver, a ver. Samantita, aquí hice muchas cosas que puede tener la mamá en la panza. Escúchame, la mamá puede tener parásitos. ¿Qué son parásitos? Parásitos son gusanos. ¡Qué asco! También puede tener un emparche, que eso es cuando come mucho dulce. ¿Mamá come dulce, Samantita? Sí, mamá come dulces conmigo. Ah, bueno, pero tampoco es que come tanto como para decir que mamá se enfermó por eso, ¿verdad? Bueno, voy a seguir investigando y cuando busque la respuesta correcta voy a llamar a papá. A ver, ¿y aquí dice Samantita también? ¡Por las barbas de mi abuelo! ¡Samantita! Dice que mamá puede estar embarazada. ¿Qué? ¿Embarazada? ¿Bebé?
Así es. Embarazada es tener un bebé en la panza. Dios mío, esto lo tienen que saber los abuelos, la mamá, el papá, el mundo entero, Dios mío. Yo creo que nuestra madre está embarazada y va a tener otro bebé. Por eso le duele tanto la panza. Dios mío, este dolor continúa. Ya me tomé una pastilla para el dolor de barriga. Qué bueno que las niñas se fueron a su habitación y me dejan descansar un poco. ¡Ah! No puede ser, me han enviado un correo. ¿Cómo voy a trabajar así? Enviaré varios correos y me iré a acostar. Oh, me está llamando Simba. A ver, ¿aló? Hola, cariño, ¿cómo estás? Sí, cariño, todavía me duele la panza. No sé qué pasó. No, se me ha quitado con la pastilla. Sí, a final de la tarde voy a ir al doctor. No, las niñas se han portado súper bien, están bien tranquilas. Susan se llevó a su hermana para la habitación, están jugando. Me iba a acostar, pero llegó un correo y tengo que ponerme a trabajar. Envío ese correo y me pongo a descansar. No te preocupes, cariño, gracias por llamar. Dale, nos vemos más tarde. ¿Y esto? ¿Un mensaje de Susan? A ver... ¿Qué? ¿Nadie está embarazada? ¿Qué es eso? ¡Dios mío, santo! Ahora sí tendré que pedir 3 empleos. No puede ser y no podré descansar nunca y no tendré vacaciones. Pero qué raro, no me ha dicho nada. Ah, ¿será que es una sorpresa? No puede ser, mi corazón siento que se detiene, claro. Me ha dado un infarto, amigos. Dios mío, un patatú. Listo, Samantita. Y él envía a papá toda la información de mamá. Le dije que mamá está embarazada. ¿Le dijiste a papá? Pero es mentira. ¿Cómo va a ser mentira si yo ya investigué por el internet, por el Google? Le investigué porque es que dice todo lo que puede tener la mamá. Que puede tener parásitos, pero si come dulces, mamá no come dulces. También puede tener el parche. Pero tampoco es, entonces, ¿qué más va a ser? ¿Vamos a tener un hermanito? Yo creo que sí, Samantita. Resguárdate porque va a venir otro niño aquí. Y yo no sé dónde vamos a dormir nosotras, pero yo te voy a decir algo. Primero tú en tu cuarto y yo en el mío, dale. Sí, quiero mi cuarto. Mi cuarto es re lindo. No lo voy a dejar. Es que yo tampoco dejaré mi habitación. A ver, cariño, te voy a dar un baño. Porque debemos ir de inmediato a la clínica. Mamá no se siente bien. Vamos a llenar la tina y te colocamos por acá. Mamá, ya estoy lista. Mamá, ¿por qué estás bañando a la Samantita? Ay, cariño, porque tu hermana está muy pequeña. Ella todavía no se sabe bañar. Dios mío, qué sinvergüenzura, en verdad. Estoy la tuya con la Samantita. Niñas, lo siento. Creo que me tengo que ir a vomitar. Ya vengo, ya vengo. Por las barbas de mi abuelo, Samantita. Confirmado. Hoy conoceremos a nuestro hermano. ¡Mano, hermano! Y bueno, Nala, entonces lo que tienes es un malestar estomacal. Algo que comiste no estaba en buen estado. Ay, doctora, la verdad no sé. Me comí unos hot dogs que compró Simba. Lo más seguro fue eso. Bueno, Nala, muchas veces cuando comemos comida chatarra y de la calle, nos cae mal y eso nos da un dolor estomacal terrible. Quizás pueda ser alguna bacteria. Te voy a recetar unos medicamentos y no te preocupes, te puedes ir a casa. ¡Por las barbas de mi abuelo, Samantita! Mi mamá no estaba embarazada. ¿Era que tenía dolor estomacal? ¡No hay bebés! Dios mío. A mi papá le debe estar dando un patatú. Ay, Dios mío, ahora sí le voy a atender a papá. Ay, Dios, ¿tengo cuántas llamadas perdidas de tu padre? ¿20? Shh, no les voy a decir nada, Samantita, no hicimos nada. Cariño, ¿quieres bajar a tu cuidado? Se te cae tu hermana, por favor. Ya le voy a contestar a papá. ¿Aló? Hola, cariño, ¿ya salí del doctor? ¿Embarazada? ¡No! ¡No estoy embarazada! Escúchame, cálmate. Tengo, al parecer, principios de una bacteria. Ya me mandaron antibiótico y la doctora me recetó un medicamento súper bien y súper fuerte. ¿Quién te dijo que estaba embarazada? ¿Susan? No, cariño, todo está bien.
Está bien, nos vemos en casa. Susan, cariño, ¿cómo que le dijiste a papá que yo estaba embarazada? Que busqué por el... Bájate esa mentita que me duele la espalda ya. Ve si caminas. Le dije... Es que le dije a papá que... Yo busqué por internet y decía que los dolores de barriga eran... por parásitos y por emparches, pero tú no comes dulce, entonces yo imaginé que estabas embarazada. ¿Embarazada? ¡Ay, no, cariño! ¿Tú piensas que yo voy a estar embarazada? Ya tengo dos niñas. No, ni se te ocurra pensar eso. Vénganse, por favor. Pasan los días y voy creciendo. Las estrellas mi camino guiarán. Y aunque no sé qué pasará, mi diario me escuchará.